¿Cómo están, amigos? Acabo de llegar a Yolosa, donde realizaré una de mis nuevas aventuras. El deporte se llama zipline. Javier, por favor, explícame todos los el sistema de seguridad y de qué se trata este deporte. De lo que se trata esta actividad es que es, en inglés se le llama zipline, o en español le llamamos maromas. Consiste en descender por este cable usando este equipo, que son unas poleas, y tenemos un sistema de freno también. Y por seguridad llevamos el casco y los guantes, como has podido ver, ¿no? Básicamente esa es la idea, consiste en deslizarse por estos cables a velocidades de, hemos registrado velocidades de hasta 85 km por hora. Dependiendo del peso, ¿es cuán veloz es la caída? Sí, básicamente depende del peso, ¿no? Y también el viento y otras condiciones. Bueno, ya yo estoy preparada psicológicamente, he hecho unos descensos, he hecho salto bungee de 60 metros, esto es lo más alto que voy a hacer y estoy súper entusiasmada y emocionada, así que vamos. ¿Estás asustado, Emilio? No. Mentira. Tienen que ver su cara. Get ready for this shit, nigga. Follow the leader. We are the leaders. Tú sabes. Hacer Music International. Hacer Henry Méndez. Music. OPV. Veo, que es lo que ven. Una cosilla, qué cosa es. Veo, que es lo que ves. Una cosita, qué cosa es. Amigos, lo único que les puedo decir es que fue una experiencia increíblemente alucinante. Y si ustedes la quieren hacer, pueden contactarse a ziplinebolivia.com, a los teléfonos también 231-3849, y pueden experimentarlo como yo lo he hecho. Es increíble. Pueden hacerlo ustedes. Muchísimas gracias a Gravity y a XYZ, la empresa que se encarga de que todo esto salga perfecto, y obviamente es una increíble labor la que realizan todos los días de lunes a domingo. Desde las 10 de la mañana los pueden estar atendiendo, así que anímense, ustedes también lo pueden hacer. ¡Chao! Duerme ya, dulce bien, mi capucha.